¿Cómo están, amigos de DGES TV? Oigan, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros como siempre lo hacen, todo el día, toda la tarde y por supuesto toda la noche. Recuerda, DGES TV ya transmite las 24 horas, los 365 días del año. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este programa que yo sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Oigan, no se olviden de darnos un like. Recuerden que en Facebook estamos como DGES Educativa. Entren, por favor, para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando día a día. Recuerden, contenidos educativos, contenidos pensados, creados y, por supuesto, para todos ustedes. Recuerden también que está su escuela muy próxima a venir a estas instalaciones de DGES TV. Y bueno, oigan, a nosotros nos es muy fácil ya tomar un celular, una computadora y seamos honestos, muchas veces creemos parte de lo que nosotros vemos y es muy importante a veces checar una fuente fidedigna para no caer en este fake news. Y hoy vamos a tener un programa muy importante, vamos a comenzar una serie también de programas que van a estar pensados para ustedes, chavos, así que por favor no se despeguen. Les vamos a dar la más cordial bienvenida a este espacio a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la doctora Naibi Becerril y por supuesto también al maestro en seguridad, Samuel Ortigosa. Samuel, Naibi, ¿cómo están? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, estamos contentos de estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que están con nosotros porque sé que vamos a aprender mucho de lo que ustedes nos van a traer a lo largo de más de 20 programas. Sí, de hecho queremos invitar a todos y justamente como lo estabas hablando, actualmente utilizamos dispositivos, dígase tablets, dígase teléfonos, computadoras, en la escuela, en la casa, pero muchas veces no sabemos cuáles son los riesgos que puede tener detrás. La tecnología es muy buena, la utilizamos para muchas cosas buenas. Exacto. Pero también puede ser utilizada por otras personas para cosas malas. Entonces, lo que buscamos con estos programas es que todos podamos protegernos un poco más dentro de este ciberespacio, utilizando internet para no perder todas las cosas buenas que trae consigo. Bueno, y no nada más nos vamos a dirigir en estos programas a los alumnos, porque bueno, nosotros somos migrantes digitales, ¿no? Sí. Entonces eso es muy importante, por ejemplo, ustedes, padres de familia que también nos ven, alumnos, directores y por supuesto profesores, docentes, este tema de verdad es muy importante. Entonces, bueno, ya se los dije, Naibi y Samuel van a estar con nosotros a partir de este momento, ya se incorporan como colaboradores de DGES TV y bueno, pues ellos son especialistas en ciberseguridad. Samuel, ¿qué más vamos a estar aprendiendo? No solamente hay que ver la parte de los usos que tiene el internet, que son muy buenos, también vamos a ver en términos prácticos y en términos muy básicos conceptos un poco más avanzados de tecnología. Estas partes técnicas que a veces cuesta comprenderlos, pues bueno, los vamos a estar manejando en un lenguaje muy coloquial para que todos los podamos comprender. Esa parte es muy importante, ¿no? Porque muchas veces si nosotros nos vamos con los tecnicismos, pues vamos a decir, oye, y luego, o sea, ¿me vas a enseñar o me vas a poner en dudas, no? Sí. Entonces sí, estaría genial que podamos dirigirnos a los chavos principalmente con su propio lenguaje. Así es. ¿No? Naibi, ¿Por qué acercarse a este espacio? ¿Por qué crees tú que sea importante que los alumnos, principalmente de secundaria, que es a quien nos dirigimos, ¿por qué dar este tipo de conocimientos? Mira, yo sé que muchos de los chavos utilizan las tecnologías para hacer la tarea, para comunicarse. Entonces, es muy importante que desde esta edad, y más adelante vamos a ver si puede ser un poco más antes, pero desde esta edad empiecen ellos a conocer un poco más del entorno, del ciberentorno en el cual se están desarrollando. ¿Por qué? Porque ellos también pueden volverse replicadores de estos buenos usos. Si tienen hermanos menores, pueden llegar con sus hermanos menores y decirles, yo puedo ayudar a protegerte. Y muchas veces incluso con los papás,
como hablábamos, somos inmigrantes digitales, ¿no? Ellos ya son nativos, pero si nos vamos con los papás, o muchas veces incluso también con los abuelos que se quedan cuidándolos cuando los papás trabajan, ellos pueden aportar y replicar todos los conocimientos que puedan tener. Entonces, creo que es una edad muy importante en donde ellos pueden absorber todos estos conocimientos y ya cada vez que avance más la tecnología, ellos ya van a tener estos conocimientos base que les van a ayudar a afrontar todos los riesgos o toda la tecnología que venga, pero también pueden volverse replicadores tanto en sus familias como en su entorno. Entonces, por eso es tan importante que ellos, que todos aprendamos justamente a utilizar la tecnología para bien, pero también a protegernos. Exacto. Samuel, platícanos, por favor, más o menos unos 3-4 programas próximos, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de temas muy importantes como pueden ser la seguridad para todos. La parte de Deep Web, se ha hablado mucho de que es la internet y que poco negra, se sabe, oscura. Bueno, pues vamos a desmitificarlo, vamos a quitarle ese mito que hay y bueno, vamos a encontrar esos puntos base. También vamos a estar hablando de videojuegos, hay especialistas en videojuegos que tenemos entre nosotros. Entonces, son temáticas muy entretenidas que los estamos invitando a ver. ¿Existirá algún tema de los que ustedes van a tratar que vaya a ser complicado o polémico? Yo creo que tal vez polémico puede ser, como decía Samuel, Deep Web. Mucho se habla, poco se sabe, pero también hablar de el PAC, ¿no? Exacto. O sea, el hablar de todas las imágenes que compartimos, hablar del sexting, hablar del grooming, de todas estas situaciones que tienen un contexto que puede llegar a vulnerar nuestra libertad sexual, es muy importante. Y son cuestiones que ya están sucediendo. Hablar sobre la violencia que hay en redes sociales. Las redes sociales son buenas, son redes de comunidad y de convivencia. Pero toda la violencia que sucede en redes sociales que nos afecta, y no solamente afecta a los chicos de secundaria, afecta incluso a las personas mayores. Entonces, no crean que es algo que solamente sucede aquí en este entorno, sucede en muchos. Entonces, hablar de estos temas, pero hablar de estos temas con la mayor honestidad y en un lenguaje sencillo para que todos sepamos cómo protegernos. Eso es lo importante aquí, hablar de sexting, hablar de grooming, hablar de trato de personas, hablar de corrupción de niños, niñas y adolescentes. Son temas que ya están sucediendo, no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que esta es la realidad que estamos viviendo, que los chicos están viviendo y por eso queremos comentarles, compartir experiencias y también ayudarles a prevenir. Exacto, así es. Bueno, pues chavos, ya escucharon de qué vamos a estar hablando y por supuesto conociendo más adelante en esta serie de programas acerca de ciberseguridad. Entonces, recuerden que este programa se va a estar transmitiendo, o estos programas, mejor dicho, se van a estar transmitiendo semanalmente. Estamos seguros que sea el miércoles o el jueves, pero bueno, esto ya les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales. Así que bueno, ¿algo más que quieran agregar, doctora, Samuel, maestro? Pues que nos acompañen a verlo, en verdad va a ser muy interesante, sobre todo contar con ustedes, la retroalimentación que nos puedan dar, todas las dudas que tengan. Sabemos que tienen muchas dudas y la finalidad es ayudar un poco a despejar estas dudas, pero todas las dudas que tengan, que las compartan y que se acerquen con nosotros para poder ayudarles y aprovechar lo mejor de la tecnología que está aquí, que llegó para quedarse y que cada vez avanza más y cada vez nos facilita más la vida. Así es, maestro. Chicos, hay que divertirnos, solamente vamos a divertirnos aprendiendo y sobre todo concientizándonos en estos temas tan importantes. Muy bien, el maestro Samuel Ortigosa y la doctora Anaíbi Becerril, nuevamente a nombre de nuestro director general, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Gracias. Chavos, ya lo saben, entonces pendientes de las redes sociales para que sepan a partir de cuándo vamos a comenzar ya con esta programación, que se los vuelvo a repetir, es muy, muy importante para todos ustedes y por supuesto también para los docentes, para los directivos y para los padres de familia y para nosotros también, ¿no? Acá en esta dirección general. Yo soy Ricardo Martínez y nos vemos y nos escuchamos en esto que es The Gest Media. Recuerda, The Gest TV, te veo aprendiendo. Que tengan un excelente día.